Dialogando con el padre Raúl Sánchez, encontré un escrito aclaratorio muy bien presentado sobre el término de proselitismo. Creo que es importante y que es necesario aclarar el término. Aquí no se trata de ir en contra de una persona o ser terco, obstinado o atacar. No, aquí simplemente es mirar lo que pasa con el término proselitismo porque me han preguntado mucho sobre eso. Entonces ya le elaboré un video hace poco sobre esto y quiero seguir ahondando sobre esta parte, sobre esta temática, sobre el término proselitismo. Me encontré un artículo muy interesante, ¿no? Que está, que aparece en apologeticacatolica.org, ¿no? Realizado por el señor Fernando Ocariz, ¿no? Y es el proselitismo y la libertad religiosa. Este señor Fernando Ocariz dice lo siguiente: no es raro que con motivaciones de fondo diversas se pretenda obstaculizar la misión evangelizadora de la Iglesia con la acusación de proselitismo, entendiendo este término en un sentido negativo. Es decir, como el uso de métodos inmorales, es decir, violencia física o moral, engaño, para captar seguidores. En realidad, el magisterio de la Iglesia ha reprobado siempre la violencia y el engaño. Así, en el contexto de la libertad religiosa, el Concilio Vaticano II lo ha recordado con especial fuerza. Las comunidades religiosas tienen también el derecho a que no se les impida la enseñanza y el testimonio público oral y escrito de su fe. Pero en la difusión de la fe religiosa y en la instrucción de costumbres hay que abstenerse siempre de todo tipo de acciones que puedan tener sabor o coacción o persuasión deshonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas incultas o necesitadas. Y en este mismo sentido, Juan Pablo II afirmaba: la nueva evangelización no tiene, entre comillas, ¿no? Juan Pablo II, entre comillas, la nueva evangelización no tiene nada que ver con lo que diversas publicaciones han insinuado hablando de la restauración o lanzando la palabra proselitismo en tono de acusación o echando mano a conceptos como pluralismo y tolerancia, entendidos unilateral y tendenciosamente. Una profunda lectura de la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa ayudaría a esclarecer tales problemas y también a disipar los temores que se intenta despertar, quizá con el fin de arrancar a la Iglesia el coraje y el empuje para acometer su misión evangelizadora. Y esa misión pertenece a la esencia de la Iglesia. Bien, eso lo dijo su Santidad Juan Pablo II. Ahora bien, siguiendo con esta temática del proselitismo para aclarar el término. En un documento de 1995 del Grupo Mixto de Iglesia Católica, Consejo Ecuménico de Iglesias, se aclara que, aunque el término proselitismo ha adquirido recientemente una connotación negativa cuando se ha aplicado a la actividad de algunos cristianos dirigida a ser seguidores entre los miembros de otras comunidades cristianas, históricamente, este término ha sido empleado en sentido positivo como concepto equivalente a la de actividad misionera. Y se explica que en la Biblia este término no tiene connotación negativa alguna. Esto va en consonancia con lo que yo expuse en el video anterior. Un prosélito era quien creía en el Señor y aceptaba su ley, y de este modo se convertía en miembro de la comunidad judía. La cristiandad tomó este significado para describir a quien se convertía del paganismo. Hasta época reciente, la actividad misionera y el proselitismo se consideraban conceptos equivalentes. Bien, usted se da cuenta entonces, querido hermano católico, que se trata de clarificar el término. Hay personas que no sé por qué piensan que cuando uno quiere aclarar algo, precisar algo,
es porque va en contra de aquel que lo dijo, o que hay enemistad, o que hay persecución. No es nada de eso. Es simplemente una respuesta a preguntas que hace la gente, que si el proselitismo es malo, que si es negativo, que si podemos hacer proselitismo, o en qué consiste el proselitismo, por qué el Papa dice que no al proselitismo, todo este tipo de cosas. Pues la gente pregunta. Y uno como sacerdote, pues uno responde de acuerdo a una realidad que está allí, que no está escondida, que está en los diccionarios, que está en documentos no explicativos, aclaratorios sobre el término, y que se puede hablar sin ningún tipo de temor. Parece ser que el sacerdote o el laico o el que hable algo que de pronto desentona con lo que dice el Papa, entonces parece ser lo miran a uno con cierta sospecha, ¿no? Ese es enemigo del Papa, ese es antipapa, a ese no le gusta el Papa. Y cosas de estas, yo creo que son presupuestos que no son reales y que no están bien, no está bien que la gente los exponga. No, si hay la gente pregunta es porque el término no es claro. Si la gente pregunta es porque algo no quedó claro. Si la gente pregunta es porque no se entiende las cosas, entonces nosotros como sacerdotes, pues que estamos a cargo de una comunidad, pues lo mejor es decir las cosas como se entienden, como son, y no de una perspectiva, digamos, de punto subjetiva que tiene el Romano Pontífice frente al concepto de proselitismo. Si hay un proselitismo negativo, entonces se puede preguntar en sana lógica, ¿y habrá un proselitismo positivo? Pues si nos recomiendan no hacer proselitismo negativo, ya que están diciendo el término, porque el término es neutro, nunca se entendió negativo el término y jamás ha sido según las nociones de etimológicas y ya las nociones que nos ofrecen los diccionarios, no tiene ningún tipo de sentido negativo, ¿por qué el Papa sí lo ve como negativo? Entonces se le pregunta al Papa, entonces hay un proselitismo negativo, si ese no se hace, entonces obedecemos al Romano Pontífice, no vamos a hacer proselitismo negativo. Entonces vamos a hacer proselitismo positivo, hagamos el proselitismo positivo entonces. Pero si llegamos al origen de la palabra, a la definición del concepto, a la realidad histórica de la realidad proselitista, vemos que de ningún punto de vista ha sido negativa. Y eso era importante. Responderle a las personas que me habían hecho esta pregunta. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.